Por lo pronto, darles a todos la bienvenida a este que es el primer clasificatorio provincial de vóley de la categoría sub-14 de la zona andina, la zona sur y el Alto Valle Oeste. Vamos a agradecer la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. El presidente de la Federación Rionegrina de Vóley, José Vilte. El COBASI, José Antonio Mellado. Nos acompaña también el ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Río Negro, Juan Pablo Buena. Está presente el legislador por el circuito Línea Sur, Norberto Moreno. La concejal de Ingeniero Jacobacci, Lucrecia Mondilo. La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Jacobacci, Karina Perdomo. El secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad, Claudio Maya. La secretaria de Desarrollo Sustentable de Jacobacci, Eugenia Chameli. También nos acompaña quien está a cargo del área municipal de deportes, Marcos Poltronieri. El cuerpo de árbitros, cuando los nombro cada uno hace el bardo que tenga que hacer. ¿Guarden? Club Cipolletti. Escuela 23 de Allen. La Asociación de Fernández Oro. La Asociación Deportiva de Cinco Saltos. Cipo Fluo. El que estamos llegando, acá. Bariloche, Volley Club. Escuela 306 de Catriel. Y la Escuela Municipal de Ingeniero Jacobacci. Vamos todos a ponerse de pie en su lugar porque vamos a recibir a las banderas de ceremonia que van a... ceremonia de la Argentina, portada por el ganador. Ahora sí, con sumo respeto, vamos a entonar las estrofas. Thank you.
para que formalmente empecemos a tener las voces en esta apertura. José Vilte, bienvenido, la palabra es suya. Bueno, buenas tardes. Por un lado, vamos a ir por parte. Primero, es una fecha muy importante para nosotros como dirigente, para toda la gente del vóley, que es que hoy contemos con equipos como, por ejemplo, Cipolletti, Cinco Santo, para quien pido un fuerte aplauso, que después de tantos años han vuelto a estar en una federación, volvieron a confiar en la Federación Rionegrina. Y la sorpresa es que nosotros, cuando planificábamos la dirigencia, lo que iba a ser este año, realmente no le teníamos fe. Pensábamos que iba a ser un año muy complicado por la parte económica, pero gracias a Dios nos ocurrió lo contrario, la sorpresa de tener tantos equipos, tanto en esta zona como en la otra zona, y en algunos casos con doble equipo. Así que, por un lado, contento. Después, la segunda parte es agradecer a la parte política, que es la que acompaña toda la gestión que realiza un dirigente deportivo con todos los clubes. Agradecerle a la provincia, agradecerle al municipio, al intendente, que realmente en lo particular me sorprende los avances en lo que hace a la infraestructura de su municipio. Agradecerle muchísimo, porque es bueno estar confortable disputando una competencia como es esto. Y por último, simplemente dirigirle a ustedes, a los chicos, los que hoy arrancan su trayectoria con este deporte que eligieron. Les agradezco de lo que hayan elegido, y los esperamos contener durante los próximos años. Esto recién comienza, y en lo deportivo, éxitos para todos, y alguno va a ser el ganador. Gracias a todos. Callado, por favor. Bueno, gracias a todos. Hicieron una recomendación que diga solamente dos o tres palabras para no aburrirlas. Pero yo, en primer lugar, quiero, permítanme, además de darle la bienvenida y agradecerles a todos ustedes que estén hoy en Jacobacci, para nosotros es un orgullo enorme. Ustedes saben lo que significa el vóley para Jacobacci, yo no necesito decírselo. Nos ha dado muchísimas satisfacciones y creemos que vamos a seguir por muchos años en esa senda. Espero que no se nos enoje el resto de las escuelas. Pero bueno, agradecerles profundamente que estén acá en un contexto difícil. Muchos de ustedes hicieron muchísimos kilómetros. Gracias a los papás que acompañaron, los profes. Gracias a la comisión de padres de nuestra escuela municipal, porque nosotros, como municipio, lo único que hacemos es acompañar todo un gran trabajo que vienen haciendo ellos incansablemente para brindarles lo mejor a ustedes. Nosotros aportamos lo que podemos. Tenemos como eje transversal de nuestra gestión el deporte, y empezamos con un gran acompañamiento de la provincia. Agradezco al presidente José por las palabras, pero empezamos con un gran acompañamiento de la provincia a poner en condiciones nuestros espacios para que la estadía de ustedes en este pueblo sea lo mejor posible. Decía cuando arrancaba, y ya termino, para que todo esto que van a hacer ustedes, que son los protagonistas principales, mañana se vea reflejado en los medios de comunicación, están ellos. Y hoy es el día del periodista, quiero saludarlos también a ellos, porque van a ser quienes transmitan lo que ustedes hagan durante hoy y mañana. Pero perdónenme que me tome esa licencia, pero mi corazoncito también me lo lleva a reflejarlo. Y hablábamos con Hugo, se lo voy a comentar, hace 13 años exactamente, un día como hoy, cuando caía la ceniza del Cuyehue, muchos de ustedes no estaban, en este mismo lugar también se jugaba un torneo de vóley. Así que tengan la mejor estadía,
Gracias por acompañarnos, gracias por venir. Recuerden que esto es un deporte, tómenlo como tal. Disfruten y les deseo lo mejor. Muchas gracias. Abajo lo lleva consigo también, así que le vamos a pedir la palabra a quien es hoy el Ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Río Negro, de quien depende justamente el área deportiva de nuestra provincia, Juan Pablo Muena, por favor. Bueno, muy buenas noches, yo no lo voy a hacer muy larga. Voy a traer las palabras que dijo recién el Intendente Pepe para los amigos José Mellado. Primero agradecerle que nos abra las puertas de la casa para que se pueda llevar adelante este hermoso provincial, el primer clasificatorio provincial de tres que se van a hacer en el año, se hacen dos clasificatorios y después la etapa final. Agradecerles y felicitar también a todos los periodistas en su día. Pepe hoy es intendente, pero también es periodista, así que Pepe, en nombre tuyo, a todos los periodistas, un muy feliz día del periodista, que son los que hacen posible poder transmitir, poder compartir todo lo que de alguna manera se viene llevando adelante en materia deportiva. Y agradecerle también a todo ese grupo hermoso de padres que viene trabajando para que esto se pueda llevar adelante, en conjunto con la gente de la municipalidad. Quiero agradecerles de corazón porque ahí estábamos hablando hace un ratito y me contaban que estaban trabajando muchísimo para que esto se pueda llevar adelante. Y es un trabajo conjunto entre varias patas, es decir, la municipalidad, los padres, la federación, la provincia. Así que agradecerles a todos ellos que de alguna manera trabajan en forma mancomunada y coordinada para que se pueda llevar este hermoso provincial. Y por otro lado, agradecerle a todos los entrenadores y técnicos que en este tipo de clasificatorio pueden lograr compartir, disfrutar, que los chicos sociabilicen, que se hagan amigos, porque la competencia es eso también, ¿no? Es que puedan compartir, que puedan disfrutar de este hermoso deporte. Traerles el saludo del gobernador Alberto Benetiné, que está al tanto de que se está desarrollando y llevando adelante este provincial acá. Y decirles que tengan una hermosa jornada, que la pasen lindo, que disfruten. A los papás, la verdad que siempre nos cruzamos con varios padres que vienen acompañando en cada uno de los clasificatorios a sus hijos. Me parece que eso es muy importante, fundamental, y por supuesto la transmisión que se viene llevando adelante en diferentes aplicaciones. Gracias a todo el cuerpo arbitral que también viene llevando adelante un trabajo enorme, y a todo este hermoso equipo de trabajo. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Primero porque está en la casa del vóley que tenemos en Jacobacci en la línea sur, y le toca ser anfitrión y cabeza de serie como quien lleva adelante esta escuela, así que el profe Hugo Arroyo también le va a dar la bienvenida. Bueno, ya agradecer a los viejos y al futuro de la federación que están acá. Ernesto está allá, Milan, que arrancamos hace 32 años que estoy en la federación, miren si no hace años. Y he ganado y he perdido muchas más veces de las que he ganado. Pero lo lindo de tener jugadores es formarlo para la vida. En la Escuela Municipal de Ingenieros Jacobacci se forman jugadores para la vida, buenas personas. Y eso es lo que buscamos siempre. Podemos ganar o perder, pero hay que ganar en la vida, en la vida. Por eso esa frase que está allá, que se la inculqué a mi hijo de los 6 años, es una frase que quedó grabada, que espero que alguno de los chicos cuando pasa al baño la lea, porque es el claro reflejo de la vida, el deporte y la vida misma. Trato de superarme, a veces hay uno mejor que yo, pero nunca me tengo que entregar. Y eso es el deporte. Y me da mucho placer ver tanta cantidad de chicos en esta circunstancia en la cual cuesta tanto que sean responsables de hacer una actividad deportiva, cuesta tanto traerlos, pero no solo en el vóley, en cualquier deporte. Así que esto es una grandísima satisfacción personal, ver tanta cantidad de jugadores en la mitad de la provincia. Y como dijo hoy José, hace 13 años, un sábado a la noche teníamos reunión de federación, creo que estaba Milan,
No, no estaba, y Ernesto sí que no estaba. Salimos de una reunión de federación, Bettina, me acuerdo, Patente y la Turca Swain, de Chuelechuel. Salimos a las 12 de la noche y Bettina me dice, Hugo, ¿qué tiene el techo? No, nada, qué sé yo, que debe ser tierra. A las 6 de la mañana me llama la escuela municipal de Conesa, Cruz San Lorenzo Conesa, y me dice, Hugo, ¿qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? ¿Vos viste afuera? Corro la cortina de mi casa, había 50 centímetros de ceniza, no se veía ni la luz de la calle, era una velita a las 6 de la mañana. Bueno, imagínense, había 250 jugadores menores de 14 años, que la misma categoría. Hoy se cumple 13 años y justo se hacen Cacuasi con la misma categoría. Hay que jugar al alquilerero. Y desde ahí fue un descontrol. Chicos que lloraban, lógicamente, porque nosotros tampoco sabíamos qué era eso. Eran como bolsas de cemento tirada, pero tenía 40, 50 centímetros. Era una locura. Pero bueno, todo salió bien. Una delegación no se animó a irse. Imagínense lo que era. Los que viajaban, la ruta era... No había manera ni siquiera de acostarnos sin respirar la ceniza. Fue tremendo para nosotros. Pero bueno, se cumplen 13 años en un momento con la misma categoría. Así que estoy recontra feliz. Cada vez que logra Jacobacci hacer un torneo, es algo que me da mucha satisfacción. Y a veces viajar me cuesta mucho, ya tengo 60 años, 32 años de esto, nos cuesta mucho, Ernesto, Milan. Y hasta llegar, hasta que no llegamos, es como decimos, ¿cómo? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Y llegamos y realmente es nuestra vida. El vole, la federación, los chicos, enseñarles, cada uno a su manera, acercándose de una manera u otra al jugador, es una grata satisfacción. No me arrepiento de haber elegido hace 32 años esta actividad y haber integrado la Federación de Río Negro con muchísimo orgullo. La Federación a mí me dio la posibilidad de tener un hijo que juega al vóley y me dio muchas cosas. Así que éxito para todos mañana. Esto continúa. Suerte y sigan entrenando. Sigan entrenando. Continúa el torneo. Bueno, ahora sí, antes de que se dispersen, muy bien que se pararon, porque vamos a despedir a las banderas de ceremonia como corresponde. Van a hacer su egreso. Adelante, chicos. Las despedimos con un aplauso. Les agradecemos a quienes portaron estas banderas, jugadores destacados de la Escuela Municipal.